de Neta y Cruz. Hola, ¿qué tal, queridos amigos cristovidentes? Bienvenidos una vez más a este su espacio Punto Cadeneta y Cruz. Qué rico poder compartir nuevamente con todos ustedes. Gracias porque nos dejan entrar una vez más a sus hogares, porque están bien pendientes de toda la programación del canal Cristovisión y en especial de este espacio. Hoy, miércoles de espiritualidad en Punto Cadeneta y Cruz, continuamos con el tema de los 10 mandamientos, con un invitado también ya muy especial, que ustedes ya lo conocen. Ya les voy a decir quién es, queridos amigos cristovidentes. Por el momento les hago la invitación para que estén bien pendientes del espacio. Recuerden que si ustedes también tienen aquella petición de oración, si ustedes quieren entregar aquella opinión acerca del tema, pues se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. Espero recibir muchísimas llamadas de diferentes lugares de Colombia, porque sabemos que allí está llegando la señal del canal Cristovisión. Así que espero recibir llamadas de Medellín, de Barranquilla, de Neiva, de Villavicencio, de Málaga, Santander, en fin, de muchísimos rincones de Colombia. Recuerden que lo pueden hacer a través de la línea directa nacional. Y también un saludo muy especial a las personas que nos siguen a través de internet, www.cristovision.tv. Bueno, queridos amigos, para empezar ya a ahondar en este tema, yo quiero invitarlos para que veamos la siguiente nota. Hablemos de los 10 mandamientos resumen y proclaman la ley de Dios. Son un don de Dios a la humanidad para que conozcamos su santa voluntad. Por tanto, no son una carga, son un don, y un don se recibe con las manos abiertas, se agradece, se disfruta y se comparte. Los mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros se refieren al amor de Dios y los otros siete al amor del prójimo. Los 10 mandamientos no son 10 caprichos que Dios nos ha impuesto para salvarnos, son, por el contrario, el resumen de las 10 grandes aspiraciones de la naturaleza humana, las 10 condiciones que son necesarias para la plena realización de nuestra naturaleza y para el logro de la felicidad. Debemos, pues, agradecer infinitamente al Señor de nuestras vidas que haya querido revelarnos la senda que nos lleva a una realización plena como personas, lo que asegura que la convivencia con los demás no solo sea posible, sino feliz. Los mandamientos de la ley de Dios, ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz. Recuerden, queridas amigas y amigos cristovidentes, que ustedes pueden participar de este espacio. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen inquietudes? 747-0710, opción 3. Porque el Padre que me acompaña en el día de hoy está muy dispuesto a responder todas aquellas inquietudes que ustedes puedan tener y también está muy dispuesto a orar por todos ustedes. Hoy me acompaña nuevamente el padre Ramiro Arcos, párroco de Nuestra Señora del Tránsito. Padre, ¿cómo ha estado? Bienvenido una vez más a Punto Cadeneta y Cruz. Bueno, buenas tardes, queridos cristoyentes. Muchas gracias, Doris, y gracias a todas las personas que me han invitado a participar en este programa. Y lo estoy haciendo con todo el cariño porque estoy trabajando para la iglesia. Qué bien, padre. Bienvenidos, hermanos, y vamos al tema. Vamos al tema. padre. Ya este es el tercer programa donde venimos hablando pues de los mandamientos. Usted ya nos ha enseñado que son los mandamientos de la ley de Dios. Hace 8 días también ya empezamos a ahondar, a desglosar cada mandamiento. Se nos hablaba del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y usted nos dejaba claro que definitivamente nosotros como hijos de Dios tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. También no jurar su santo nombre en vano. Y usted nos dejaba claro que no podemos jugar también con el nombre de Dios. Sí. Es un nombre que definitivamente nosotros debemos darle mucha reverencia, el respeto, cuando nosotros vamos a hablar, pues, de Dios. Y hoy ya entramos entonces, padre, en el tercer mandamiento. Sí, vea, yo quisiera, Doris, antes de empezar, leer una cuestión muy interesante que tiene el Evangelio de San Mateo. Sí. En el capítulo 22... versículo 40, dijo Jesús: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como te amas a ti mismo. En estos está resumido
todo lo que manda la ley y los profetas. O sea, si amamos a Dios con todo el corazón, también tenemos que amar al prójimo. Y tenemos que amarnos a nosotros. Dense en cuenta que es un trío de amores. Sí. Tres en uno solo. ¿Para qué? Para que esto pueda cumplirse. La ley, cuando hablamos de la ley, es la palabra. Y el anuncio de la palabra, que son los profetas. Eso es lo que nos invita hoy San Mateo, en el capítulo 22, versículo 40. Por eso podemos entender los mandamientos como, o podemos dividirlos en dos grandes partes. Sí. La primera parte es los deberes de todo cristiano para con Dios. Antiguamente se decían que eran los mandamientos de Dios. No, son los deberes de todo cristiano para Dios. Para con Dios. Para con Dios. Y están, son los tres primeros mandamientos. Y los tres primeros son los del deber del cristiano para con Dios. Y luego están los otros siete, ¿verdad? Los otros siete es lo que se llama los deberes de todo cristiano al servicio del prójimo, que están en el amor y en el servicio. Dese en cuenta que el número tres, así como el número 40, es hablar de la misericordia de Dios. Que se cuenta que cuando Dios lleva a Moisés y lo mantiene 40 días allá arriba, prueba que los judíos se cansaron, su pueblo se cansó, sí, y se inventó otro Dios. Entonces, los 40 días en la Biblia no es hablar de 40 días, está hablando de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Por eso encontramos el número 3, que es la Santísima Trinidad. Los mandamientos están en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y los otros siete significa la plenitud de Dios con el hombre. Qué hermoso. Entonces ahí tenemos para poder ir nosotros entendiendo los mandamientos, porque a veces de pronto nos los aprendemos del 1 al 10, pero no sabemos todo el significado que se contiene, toda la carga significativa, semántica, hermenéutica, interpretativa, sí, que tienen los mandamientos y cómo son para el servicio del hombre. Entonces a eso es que yo quiero invitar a mis hermanos cristoyentes, que vayamos mirando por dónde es que vamos a enfocar el amor de Dios a través de los mandamientos. Qué bien, padre. Siendo así, entonces, en dos grandes bloques está dividido. Entonces nos hace falta ya solo un mandamiento para terminar el primer bloque. El primero, los deberes del cristiano. Sí. Y los deberes del cristiano es, el tercer mandamiento es santificar las fiestas. ¿Cómo podemos hablar nosotros de santificar las fiestas? Pues primero que todo, para santificar la fiesta hay que vivir lo que yo siempre insisto, en buscar una reconciliación, una conversión, vivir la palabra del Señor para poder vivir la fiesta. Sí. Porque si a mí me invitan a una fiesta y yo voy a ir con lo primero que encuentre, hombre, ¿qué sentido tiene? Más bien no vaya, porque va a ser el ridículo, porque todos los otros van a estar bien limpios, bien arregladitos, bien perfumados. ¿Con cuánta mayor razón es santificar la fiesta del Señor? Desde ahí empieza también entonces, padre, desde, sí, esas pequeñas cosas con también, pequeña, con el respeto también. El respeto por sí mismo y por los demás. Claro. Por eso esa costumbre que han cogido ahora, que ya van en bermudas a misa, sí, ya llevan el perro también a misa, ya se pasa a comulgar sin haberse confesado, que porque fue la misa de mi mamá, porque fue la misa de mi papá. Hombre, eso es cargarle más a la conciencia, o sea, eso no es tener claridad de conciencia, y eso es lo que nos está invitando el tercer mandamiento, que si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Santificar la fiesta del Señor, vivir la vida del Señor en mi vida. A eso nos está invitando. ¿Y cuándo la tenemos que celebrar? Yo como sacerdote no le estoy invitando que tiene que ir todos los días a la Eucaristía, no. Pero el domingo, saque el espacio y vaya a darle gracias al Señor, porque el Señor mismo lo dice. Le dio 6 días para que trabajara y el séptimo día lo invitó a descansar. Eso es muy bonito. En el pueblo israelita es muy hermoso. Uno el viernes a las 6 de la tarde, usted no consigue un carro para nada. Porque entra el Sabbat,
entre el día del Señor. Entonces, y eso va hasta el sábado a las 6 de la tarde. Se verá de pronto turistas, alguna cosa, pero el pueblo israelita no. Guardan el día del Señor. En cambio nosotros no, ese día nos inventamos lavar las ollas, ese día nos inventamos lavar el carro, nos inventamos lavar la casa, hacemos toda otra cosa, menos sacamos el espacio para ir a darle gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha regalado, que será de pronto 30 minutos, 45 minutos, por muy tarde que se demore una Eucaristía. Es guardar el día del Señor, hacer memoria del Señor. Qué bien, Padre. Entonces eso es lo que yo les invito. Padre, de pronto es la pregunta que muchos se pueden estar haciendo y es, de pronto, el no asistir a misa un domingo, ¿es pecado? ¿Se está faltando a este tercer mandamiento? Bueno, no es ningún pecado, pero si yo ya lo cojo... ¿Como hábito? Como hábito, como sí. Se ha acostumbrado ahora, porque es que el problema de hoy en día, Doris, es que se está llenando mucho el mundo de lo que se llama hoy el pietismo. ¿Y qué es el pietismo? Es Dios y yo. No tengo relación con nadie. Entonces, por eso no voy a misa, por eso no me confieso, por eso yo no creo en los curas. En fin, es todo Dios y yo. Y lo justificamos de pronto diciendo, yo vivo a Dios a mi sí, manera. Yo vivo, exactamente, vivo a Dios a mi manera, a mi capricho. Sí. Y por eso estamos viviendo cantidad de cosas en ese estilo. Hoy lo estamos viviendo, no estamos lejos. Eso, el pietismo está desde antes de Lutero, ¿verdad? Pero el pietismo hoy se está viviendo, Dios y yo y punto. No hay más nada. Entonces, por eso no voy a misa. ¿Para qué ir a escuchar al cura, a escuchar el evangelio de hace un año? A escuchar al cura, siempre sacan cantidad de disculpas y disculpas y disculpas. Es que yo no voy a escuchar al cura, yo voy a escuchar la palabra del Señor y a vivir la palabra del Señor y a darle gracias al Señor por lo que Él me ha regalado. Y tengo que buscar un sitio donde yo pueda. Entonces no es que, hombre, si una persona no pudo ir el domingo, este domingo no puede ir a misa, por X o Y motivo, tampoco la iglesia no es así. A veces entendemos que la iglesia, y el problema es que la iglesia decimos son los curas. ¿Y son los obispos? No, los señores obispos y los sacerdotes no estamos en ese plan. De pronto, Padre, acá también, y sí, vale la pena aclararlo, porque de pronto hay muchas razones de pronto por las cuales una persona no puede asistir el domingo a la Eucaristía, y que ahí no hay condenación, no es que se vaya a condenar pues por esto, pero sí donde nosotros podemos ver que de pronto muchas personas asisten a misa, no porque haya ese amor, no porque haya esa convicción que definitivamente en la Eucaristía nosotros vamos a celebrar y que es la fiesta de nosotros los católicos, sino es más por temor. Precisamente, no llegan allá como por cumplir. Sí, entonces voy a misa es por cumplir. Bueno, Doris, eso es muy, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Eso es lo que se llama la piedad popular y el precepto, pero no tiene experiencia de Dios. Y eso es lo que yo quiero invitar a todos mis hermanos cristoyentes, a que tengan experiencia del Señor. No se logra de la noche a la mañana. Ni con ir a rezar, ni con ir a misa, no se va a lograr. Pero si yo me propongo ir caminando poco a poco, logro mucho y camino muy lejos. ¿Verdad? El hecho no es ir a misa por ir a misa. Pero salga de la Eucaristía y pregúntele, bueno, ¿de qué trató el Evangelio? ¿De qué trató las lecturas? Hoy hay que insistir mucho en eso. A que la gente viva verdaderamente y ame la palabra del Señor. Y se alimente la palabra del Señor para que pueda hablar y para que le quede algo para su vida. Claro. Porque de pronto puedo yo llegar y quedarme en la puerta del templo y sí estuve en misa. ¿Y qué? Pero no supo ni qué fue lo que hicieron. Es que todo eso tenemos que ir enseñando a nuestras personas para que muchas veces la ignorancia pues es atrevida. Sí. Entonces tenemos que ir poco a poco y estos programas de Cristovisión han ayudado muchísimo, las cadenas que están trabajando con todos estos temas han ayudado muchísimo a que la gente vaya tomando otro camino de por donde se debe tomar. Claro, que se convierten también en esa catequesis, ¿no? Perfectamente, sí, señor. Qué bien, padre, ya nos está llamando un amigo cristovidente. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo has estado?
Bien, gracias a Dios, sabiendo que tengo una familia tan grande como usted. Qué bien, Freddy. ¿Y qué nos quieres compartir? Pues mira, yo soy seguidor número uno del padre Ramón. Sí. Y pues en su programa de cuando vayas a orar, aprendió mucho a manejar el taller de oración. Sí. Hay algo que me llama la atención a esta hora, en los mandamientos, como nos enseña el Padre, que se dividen en tres formas. Y la primera, pues, es de Dios hacia los hombres, y luego de los hombres hacia su prójimo. Sí. 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 Pero resulta que hoy me siento como triste porque pues yo fui una persona que me casé, me separé y amo mucho a mi Dios, pero no he podido volver a hacer la parte más importante de la Eucaristía, que es participar en ella, ¿no? Recibir el cuerpo del Señor. Sí. He pasado, incluso le escribí una carta al padre Ramón y al padre Julino, pues desafortunadamente sé que ellos están ahorita en la reunión de párrocos. Sí. Pero no he podido como resolver esa situación que pues no me permite llegar al Señor, donde pues digo, si yo soy un ser humano que cometí un error, que desafortunadamente me casé, y hoy en día ya no le puedo enseñar a mis hijos, ¿cómo podrás amar al Señor sintiéndolo en la Eucaristía, sintiéndolo en el cuerpo y en la sangre, ¿sí? Que es la representación más importante de la Iglesia? Entonces, a mí me gustaría de pronto preguntarle a usted y en especial al Padre, si de pronto hay alguna forma de poder hacer algo para yo poder volver a sentir al Señor, ¿sí? Porque le digo, voy a misa, intento hacerle bien a todo el mundo, amo a Dios con todo mi corazón, amo a mi familia, pero me falta lo más importante, que es sentir la presencia del Señor cuando en la iglesia me acerco hacia Él a recibir, que pues obviamente ya desde hace mucho tiempo, desde que me separé, no lo he vuelto a recibir. Ok, Freddy. Bueno. Freddy, muchísimas gracias por tu llamada. El Señor te bendiga y Padre. Vea, Freddy, yo quisiera invitarte primero que todo, ¿por qué no te pasas una tarde después de las 3 de la tarde por mi parroquia y yo con mucho gusto lo atiendo? Porque lo tuyo no es de Dios, lo tuyo es más de fondo, entonces para poderte acompañar y poderte trabajar toda una la parte psicológica, ¿sí? Bueno, creo que Freddy se nos fue, pero la invitación, Padre, vale la pena entonces en este momento recordar el número telefónico de la parroquia. 298-1801. Ok. 298-1801. Y más adelante, al finalizar el programa, volvemos a repetir entonces nuevamente el número telefónico, así que queridos amigos cristovidentes, si no tienen papel, lápiz a la mano, a buscarlo. Bueno, queridos amigos, así como Freddy se comunicó con nosotros, ustedes también se pueden comunicar 747-0710, opción 3, pero después de esta pequeña pausa ya regresamos. Soy hijo de Dios. ¿Sabías que? Jesucristo explicó que el propósito fundamental de la ley es enseñarnos cómo aplicar los dos grandes principios de amar a Dios y amarnos unos a otros. Continuamos con todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, hoy hablando acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros. Padre, ya terminamos el primer bloque de los mandamientos, entonces ya empezamos con el segundo bloque. Cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. ¿Qué debe significar para nosotros esto, como hijos de Dios? Bueno, entonces, como les decía, el cuarto mandamiento pertenece al segundo bloque, como decía usted ahorita, al segundo bloque de los mandamientos, y son los deberes de todo cristiano para con los demás, para el servicio de los demás. Sí. Por eso los mandamientos tienen que ser eso, y el cuarto mandamiento ya viene a formar parte del segundo bloque, amar a padre y madre. Entonces, cuatro cosas propiamente que se debe tener en cuenta dentro de este gran proceso de amar a padre y madre. El primero es el amor.
El segundo es el respeto. El tercero, el agradecimiento. Y el cuarto, la obediencia. Esos tres elementos deben de jugar para poder trabajar lo que se llama honrar a padre y madre. Y honrar a padre y madre, a veces pensamos que de pronto llevar cosas. Entonces yo respeto a mi mamá y respeto a mi papá porque yo lo llevo donde el médico, porque yo le llevo el mercado, porque yo estoy al pie de ellos. Pero en lugar de ser una ayuda para el papá y para la mamá, es una carga para el papá y la mamá. ¿Por qué? Porque hay gente, tanto mujeres como hombres, que se han quedado en la casa y ya tienen 30, 40, 50 años al pie del papá y la mamá, y en lugar de ayudarle al papá y la mamá, son un estorbo para el papá y la mamá, para amargarles la vida todo el tiempo. Y si tiene el papá y la mamá una pensión, peor. Porque están como zánganos, esperando ahí, igualitos a los zánganos de las abejas, esperando cuando llegue el momento de ir a recibir la pensión de su papá y de su mamá. Eso no es honrar a padre y madre. No es haberse quedado como un zángano esperando que el papá y la mamá trabajen y que están el par de viejitos con 70, 80, 90 años y yo estoy esperando de ellos. Honrar a padre y madre es acompañarlos en todo. En los momentos alegres, en los momentos tristes. Extender la mano en todos los momentos. Ser agradecido. Una de las cosas más hermosas que debemos tener nosotros es aprender a ser agradecidos. Sí. Haber agradecido por una mamá, por un papá. Yo te voy a decir una cosa, Doris. Yo le agradezco todos los días a mi madre que me haya enseñado a ser ordenado toda la vida y haber aprendido a cocinar. Porque yo llego y si no está la señora de la cocina, yo mismo preparo mis cosas. Entonces uno tiene que ser agradecido con lo que los padres lucharon por uno. Claro. No después para irles a sacar, para irlos a insultar, porque es que ese es otro de los problemas. Los padres nuestros vienen de gente campesina. Gente que de pronto no tuvo ni siquiera ni la primaria. Escasitasamente saben firmar. Y ellos lucharon por todos los medios para que sus hijos fueran profesionales, para que sus hijos fueran alguien en la vida. Y hoy en día le rechazan. Si va a hablar el papá, va a hablar la mamá, usted cállese, porque usted no sabía hablar. ¿Eso qué es? Ahí se está faltando a ese mandamiento. A ese mandamiento, a honrar verdaderamente a padre y a madre. ¿Verdad? Padre, lo interrumpo un momento porque nos está llamando una amiga cristovidente, sí. Esther. Esther, bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues bien, más o menos. Fortalecida en el Señor. Qué bien, fortalecida en el Señor. Mujer, ¿qué nos quieres compartir? ¿Tienes preguntas para el padre? Sí, o sea, me refiero que yo soy una persona que creo cumplir con los mandamientos a pesar de mis pecados, que pues todos tenemos. Sí. Pero yo, respecto a lo que él hablaba de la misa, de la Eucaristía, que hay gente que va los domingos a misa y no... O sea, como que no participara de la misa. Yo tengo la fe en Dios que uno ir a misa es... O sea, ahí es que uno lava, va con el corazón contrito y humillado, y ahí es que uno tiene como el perdón del Señor cuando uno comulga, cuando uno participa en la Eucaristía. Pero yo tengo un grave problema, que yo tengo muchos problemas, te entrego a Dios y a veces creo que mi fe es vana, porque le entrego y sigo angustiada. Entonces digo, el padre, ¿qué me recomienda él? Bueno, Esther, mi recomendación en primer lugar es a que trabajaras un poco la parte de los sentimientos, la parte emocional y la parte de su vida buscando a Dios. Eso sería lo que yo te recomendaría que hicieras, ¿verdad? Y buscar una buena asesoría, no asesoría espiritual, sino una asesoría de acompañamiento psicológico, ¿verdad? Si quieres ir a la parroquia, yo con mucho gusto te puedo atender.
Ella nos estaba llamando, padre, no es una llamada de aquí de Bogotá. Claro está que nosotros aquí en Bogotá la esperamos con los brazos abiertos. Sí, claro. Entonces, sí, para que ella busque, entonces, de pronto esa ayuda sí, profesional. Sí, es profesional. Sí. Ojalá diga un sacerdote que sea psicólogo y un sacerdote que tenga toda la experiencia espiritual para que la pueda acompañar y la pueda ayudar, la pueda orientar, bien orientada, porque necesita. Qué para bien. Que ella no vaya a caer en esa, porque puede entrar en una depresión. Claro. Y las depresiones son tremendas en la parte espiritual. Cuando uno cae en depresión de la parte espiritual es muy duro. Y eso no se arregla con, ni con pastillitas ni con agüitas. Ajá. ¿Verdad? Eso se arregla con un acompañamiento y un acompañamiento bastante cercano. Qué bien. Bueno, Esther, te enviamos un abrazo bien fuerte en Cristo Jesús. Y qué rico entonces que puedas buscar esa ayuda y que salgas adelante. Padre, retomamos nuevamente el cuarto mandamiento. Usted nos hablaba de cuatro aspectos muy importantes que nosotros debemos tener cuando vamos a reflexionar en este mandamiento. El amor, el agradecimiento, el respeto y la obediencia. Yo pienso que si nosotros miramos detenidamente estos aspectos, tenemos que ver que en algún momento nosotros le hemos faltado a este cuarto mandamiento, ¿verdad? En algún momento nosotros como hijos también hemos desobedecido a nuestros padres. Uf, cantidades. Y más hoy en día. El agradecimiento también. Hoy no a nadie es agradecido, mija. Sí, hoy los hijos ven que el papá es una obligación, la mamá es una obligación y él tiene que darme. Y el problema es que hoy se ha llegado que el papá vale y la mamá vale si va con el número 50 en adelante. El billetico es 50, sí, sí vale el viejo y vale la vieja. De lo contrario, no vale. Dese cuenta que hoy se llama más al amigo, a la amiga, se está en internet más con el amigo, con la amiga, en el PIN, que con el papá. El papá ni siquiera sabe el papá a qué hora llega el hijo, a qué hora llega la hija. No sabe dónde anda. Pero se llegó el comienzo del semestre, entonces necesito, viejo, deme la plata para ir al semestre. Entonces, esos cuatro aspectos que yo le menciono, ninguno de esos cuatro aspectos se cumple. Hemos ¿cómo hacer perdido? Para recuperar, padre? No. Esto. ¿Cómo hacer para vivirlo, para cumplir este mandamiento? Bueno, para poderlo vivir se necesita solamente una sola cosa. Y es conciencia del ser humano. Y eso es lo que nosotros no tenemos, conciencia. Necesitamos de conciencia. Y crear conciencia en las personas. Para que empiecen a vivir esos cuatro pasos del cuarto mandamiento. Entonces, respetar a padre y madre, honrarlos y ser muy agradecidos. Yo sí. Pienso que y si amarlos faltado... con todo lo que ellos sean, que es tan sí. Bonito. Así ellos se hayan equivocado sí, también, porque que, como padres nosotros nos equivocamos. Es que se equivocan. Sí. Casi que si ustedes son perfectos, no son perfectos. Uh-huh. Nadie somos perfectos. El único perfecto es Dios. Entonces, ¿por qué no aprendemos a respetarlos? Que hemos perdido mucho esa gracia del respeto. ¿Cuántos hijos que tienen también que perdonar a sus padres? Y no los han perdonado. Sí. Andan con el odio. Y hay cantidad de hijos así. Amargados, frustrados. ¿Verdad? Que no han podido perdonar al papá y a la mamá. Y andan con ese lastre. Y se muere el papá y se muere la mamá. Y siguen con ese lastre. Que es una de las cosas más tremendas, tremendas del mundo de hoy. Es la falta del perdón. O muchas veces decimos perdonamos, pero no olvidamos, y eso es peor. Sí, claro. Porque tengo el veneno todo por dentro. Y esto es necesario, padre, para poder avanzar también, ¿no? En la vida, para que nuestra vida también sea bendecida. Y para que uno sea feliz. Sí, claro. Porque es que nomás usted dése cuenta, súbase usted. Yo únicamente te invito, Doris, y a todos los hermanos cristovidentes, les invito, súbanse a un bus. Yo vivo en los buses. Por mi trabajo me toca. Y mire usted nomás las caras, los rostros de sufrimiento, de amargura, de soberbia, de ira. No somos felices. ¿Por qué? Porque cargamos con una cantidad de cosas en nuestra vida y no somos capaces de irlas sacando y las sacando. Eso no se saca con pepitas, ni con pastillitas de tal. Se saca cuando yo me propongo.
así tenga la edad que tenga. Ese cuento de que dicen que el oro viejo no aprende a hablar, esos son puros sofismas de distracción para yo mantenerme en lo que yo soy. Porque es que el problema es que digo, no, es que yo soy así. ¿Y quién me va a cambiar? ¿Usted? Eso no es. Bien, padre. Me está llamando otra amiga cristovidente, Mercedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Doris. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bendecida por el Señor. Amén. Qué alegría. Ajá. Doris, yo quería compartir de la hermana que nos llamó anterior. Sí. Le quería como compartir de verdad que lo que dice el padre es la disposición cuando uno se dirige al templo, como la disposición que uno tenga para entregarle sus quebrantos o sus dificultades a Dios. Sí. Y también ciertamente, como decía el padre, también tenemos que ver el ministro que nos llegue y que nos llene, pues. De hecho, la señora decía bien el padre, acercarse a un gran ministro. Aquí en Medellín, por ejemplo, tenemos un excelente ministro que es el padre Luis Felipe Botero, que está ubicado en la iglesia de Itagüí, que eso también lo llena mucho a uno. Yo, precisamente, pues yo soy una testiga del amor de Dios hace 6 años que vivo mi parte espiritual. Y yo quisiera, pues, como compartir esto con mis hermanos, porque de verdad que me siento llena, plena, y en Dios encuentro toda mi satisfacción, uno le entrega todo. Entonces, qué tan rico, pues, de verdad que, precisamente también en medio de la oración, pedirle al Señor que nos regale sacerdotes como con esa santidad, como con esa entrega tan grande, porque de verdad que los necesitamos. Yo, personalmente, soy un testimonio de esa parte espiritual. Qué bien, Mercedes. Mercedes, muchísimas gracias. Gracias por tu llamada también y ese mensaje que nos deja ella. Qué bien. Bueno, padre, una invitación para usted, para que lleve esta información también a todos los feligreses allí en su parroquia y para todos nuestros amigos cristovidentes que quieren estudiar. Queridos amigos, llegó la hora de estudiar en un minuto la oferta de programas misionales. Podrá ser un profesional en filosofía capaz de interpretar autores y problemas de la tradición filosófica en su contexto histórico, cultural, social y político. Un licenciado en filosofía que diseña, implementa y evalúa procesos de educación filosófica en los cuales se promueve el desarrollo de capacidades de pensamiento profundo en las personas. Y un profesional en ciencias bíblicas capaz de interpretar la Biblia desde niveles profesionales utilizando las metodologías científicas de la hermenéutica y de las ciencias de interpretación. Para mayor información, queridos amigos cristovidentes, ustedes pueden ingresar a www.uniminuto.edu o se pueden comunicar al 593-3004. Con esta invitación, queridos amigos, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Sabías que? Según la Sagrada Escritura, la ley es una instrucción paternal de Dios que prescribe al hombre los caminos que llevan a la bienaventuranza prometida y proscribe los caminos del mal. De regreso con todos ustedes, amigos cristovidentes. Continuamos nosotros hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Padre, la vida humana es sagrada, sabemos que es Dios quien nos da la vida. Y ya entramos nosotros a desglosar el 5º mandamiento y es no matarás. ¿Qué podemos nosotros hablar de este mandamiento? Bueno, cuando hablamos de este mandamiento, inmediatamente pensamos es que las personas mataban en la época de Jesús. Sí. Y este no es el fin del mandamiento. El mandamiento no matar, lo primero que yo mato es con esta, con la lengua. Con eso puedo yo construir muchas cosas y a muchas personas, pero también las puedo destruir y volverlas nada. No matarás. Esto abarca muchas cosas. A muchas cosas. No matarás, es que el término mismo lo dice. No matarás, está diciéndome, hombre, está destruyendo la vida, está destruyendo la persona, está destruyendo la naturaleza, está destruyendo los animales, está destruyendo todo. No matarás, lleva consigo una cantidad de cosas.
Por ejemplo, aborto, la droga, el alcoholismo, el tabaquismo. Cuando yo trato tan mal a la otra persona, que ahora lo están llamando matoneo. Sí. ¿Verdad? Ahí estoy acabando con la persona. A un niño, a una niña, a una joven. ¿Cuántos padres de familia destruyen a sus propios hijos? Y de pronto no sea con látigo, pero con sus actitudes, con su manera, ahí está matando la vida de una persona. Claro, sus sentimientos. Sus sentimientos, sus emociones, todo lo que es una persona. Claro. Cuando yo llego y talo todo el monte, acabo con la naturaleza, ahí está acabando, estoy matando la vida. Por eso demos cuenta en cómo estamos en el medio ambiente. Esos climas que han cambiado tantísimo. Es toda la destrucción, todo el pecado. Sí. Por eso existe, más que el pecado personal, existe el pecado social. Y el pecado social ha acabado con todo. No matarás la corrupción que hay en los países, en todas partes del mundo. La cantidad de muertos que se encuentra en Siria, acá en Colombia. ¿A cuántas personas no matan? Porque por robarles un celular o por robarles 20 mil, 30 mil, un millón de pesos. Eso es quitar la vida. Nadie tiene derecho sobre la vida de nadie. El único que tiene derecho sobre la vida de las personas es Dios. Claro. Nadie más. El Creador. El Creador. Y por eso es que a veces pelean. Que porque la iglesia no aprueba la eutanasia, ¿no? Es violar el derecho a la vida, es matar. Así es, padre. Padre, con este, bueno, ya estamos llegando nosotros al final del programa y necesitamos ahondar más en este quinto mandamiento. Sí. Pero vamos a recibir en este momento a Amparo. Amparo, buenas tardes. Doris, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, encantada de escucharte acá, que hacía días que no podía ver tu programa y estoy ahí feliz de escucharte y al padre lo mismo. Tan bella, fiel cristovidente. Quiero hacer un aporte, lo que decía el padre. Sí. Yo acabo de cambiar de parroquia y estamos preparando nuestro taller de proclamador de la palabra. Y yo me ponía a pensar en lo que decía el padre, lo importante que es uno transmitir bien la palabra de Dios e ir bien presentado para transmitirla. Y otro aporte que quería hacer a lo del cuarto mandamiento. Sí. En mi caso ocurre lo contrario. Yo soy la que estoy pendiente de mis papás, mis hermanos mandan cualquier billete, cualquier pesito, cualquier aporte económico, pero ellos creen que con eso llenaron todo. Entonces yo me ponía a pensar en lo que dice el padre y de verdad, yo lo hago con mucho amor porque tengo que ser agradecida, lo que decía el padre. Claro. Hay que ser agradecida con estos viejitos que lo dieron todo por nosotros. Y que nos enseñaron todo lo que sabemos, es porque ellos nos lo infundieron desde muy niños. Sí. Pero de verdad a veces uno se pone a pensar en eso de honrar a padre y madre y tiene muchos cuestionamientos, pero el padre en sí dio en todo el punto que atrae al caso mío. Así es. Muchas gracias. A ti, mujer, muchísimas gracias. Amparo, te envío un fuerte abrazo en Cristo Jesús y gracias por ser fiel cristovidente. Padre, ¿qué decirle a Amparo? Bueno, lo que dice Amparo es muy cierto. A veces se invierten los papeles. Sí. No es lo del papá y la mamá, sino los hijos. Y eso es cierto. Y muchas veces también, a veces, seamos sinceros, a veces también los padres a veces se doblan más por un hijo que por el otro. O muchas veces se doblan por los hombres y a las pobres mujeres, así trabajen, no les dan nada. Lo que dice Amparo es cierto. A veces no valoramos. Y eso es lo que yo le decía a usted, la falta del respeto del papá y de la mamá a los hijos y de los hijos a los padres. Y hoy se ve también muchísimo eso. Yo conozco muchos casos de esos. No se puede perder este valor. Sí, sí. Bueno, padre, hemos llegado ya al final del programa, pero antes queremos invitarlos a todos ustedes, queridos amigos, para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo,
los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia de tus leyes. No tendré que avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes. No me abandones jamás. Bueno, hermanos, qué hermoso este Salmo 119. Y qué hermoso lo que dice al final del Salmo, de esta partita del Salmo. No me apartaré de tus leyes. O sea, no me apartaré de tu palabra. A eso les invito, Cristo oyentes, a no apartarnos de la palabra del Señor. Y pidámosle al Señor en esta tarde que nos ilumine a todos y cada uno de nosotros. Que nos dé la gracia, la bendición, el acompañamiento y poder decir sí al plan de Dios. Que Dios y la Santísima Virgen María nos bendiga a todos y bendiga a todos los hermanos que están en sintonía de Cristo Visión. Y Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde para todos, que Dios los acompañe. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Qué rico poder compartir con usted, Padre. Y nosotros continuamos entonces dentro de 8 días. Tenemos la cita con todos nuestros amigos cristovidentes. Bueno, con mucho gusto. Estaré por acá molestando y molestando a los que nos guían. Padre, gracias. A todos ustedes, queridos amigos, también gracias. Gracias a aquellas personas que se comunicaron con nosotros. Qué rico que ustedes continúen con la programación del canal Cristovisión. Y yo les recuerdo algo. Mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en Punto Cadenete Cruz. Que el Señor les bendiga. ¿Sabías que...? El primer mandamiento nos dice que Dios debe ser lo más importante en nuestra vida y que debemos amarlo más que nada. Nos invita a creer, confiar y amar a Dios porque es nuestro Padre y Creador. Cadeneta y Cruz.